Ruta del Oro es el nombre propuesto por investigadores del proyecto CONESUP Fundacit de los fondos CEREPS. Ruta del Oro, un factor integral de desarrollo social a toda la zona que comprende la microrregión de la parte alta de la provincia del Oro. Ruta del Oro destaca los múltiples valores patrimoniales que desde los puntos de vista geológico y minero atesora la zona, pero también presta especial atención al potencial turístico y sociocultural que genera este hermoso sector de la geografía ecuatoriana. La Ruta del Oro abarca las localidades de Piñas, Portobelo, Zaruma, Pacha, e incluye 14 pequeños poblados asentados en casi todos los tramos de la vía. En el sector Zaruma-Portobelo, pueblos de tradición eminentemente minera, ya que la minería de oro se remonta a la época precolombina, alcanzando el mayor auge tras el descubrimiento de América en la época de las colonias y a principios del siglo XX. Se dice que gran parte del oro destinado al rescate de Atahualpa salió de esta zona. También se cuenta que de la mina El Sexmo fue extraída una pepa de oro de 3 libras de peso y fue obsequiada al rey de España. Junto a la identidad minera del sector, conviven valores patrimoniales como el paisaje que ofrece el entorno natural, con sus valles animados de hermosos ríos, reservas ecológicas reconocidas por el Estado ecuatoriano, miradores como el de Piñas o el de Zaruma Urcu y balnearios como el Pindo. Desde el punto de vista de flora y fauna, el sector es ciertamente privilegiado en Piñas por sus excepcionales condiciones para el desarrollo de numerosas variedades de orquídeas, muchas de ellas endémicas. Los bosques primarios de la zona albergan una inestimable fauna en la que destacan mariposas y aves. En cuanto a paisajes, la Ruta del Oro ofrece una variedad inusitada en su geografía en medio de un ambiente climático tremendamente agradable. La belleza de las construcciones y del paisaje en esta zona, su ubicación orográfica tan característica y privilegiada, la conservación de sus tradiciones junto con la creación de un parque minero en la comarca permitirán el establecimiento de una alternativa de desarrollo sustentable de la zona que sin duda constituye una opción muy a tener en cuenta. En la Ruta del Oro hay destacables puntos de interés arqueológico como el de los restos de Pacha, los petrograbados de Salatí o los recientes hallazgos arqueológicos del Guayabo, entre otros. Estos caminos de piedra, por ejemplo, datan de una centuria y sirvieron para transportar mineral en mulas desde los yacimientos hasta las instalaciones de labor. La Ruta del Oro estimuló el interés museológico en algunos de sus pobladores. Es el caso de Magner Turner, perteneciente a la tercera de 4 generaciones dedicadas a la actividad minera del lugar y uno de los propulsores del concepto que anima nuestro empeño, la Ruta del Oro. Otras valiosas características de la zona son la arquitectura dominante conjugada con el peculiar trazado de sus calles en empinadas pendientes. La variedad y originalidad gastronómica reconocida a nivel nacional e internacional. La calidad de sus productos agrícolas, con destacada mención al café zarumeño. La Ruta del Oro es sinónimo de mito, riqueza, poder, potencial y proyección de futuro. Pero la Ruta del Oro es, ante todo, humanidad. Son niños y ancianos, hombres y mujeres, quienes atesoran las más antiguas tradiciones del lugar y que completan el paisaje mientras anima una real esperanza de futuro.